Pregunta fácil para usted. ¿Cuál es el versículo más triste de la Biblia? No es Jesús lloró. No. ¿Cuál es? El versículo más triste, más triste de la Biblia es: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ese es el más triste. Porque Dios creó al pueblo. Ese no es triste. Que Jesús llore no es un versículo triste. ¿Por qué? Pero sí es un versículo muy más corto. Pero si Jesús lloró por su amiga, no. Pero el versículo más triste de la Biblia es cuando Dios dice que el pueblo de él fue destruido porque le faltó conocimiento, hermano. ¿Alguna otra? Jorge, ¿para usted la verdadera iglesia de Jesucristo es la universal o cuál es? ¿La católica? ¿Cuál es para usted? Como teólogo le hago esa pregunta. La iglesia es, por ejemplo, Miguel. Miguel es la iglesia porque en él habita Dios. Él es el templo. Ya no hay un salón o una locación. Ya no hay un edificio o un templo. Porque él no habita en templos hechos por manos humanas. La iglesia es universal. Pero porque existe, ¿no?, que el católico le tira al pentecostal. Eso en las redes sociales se ve mucho eso. Sí, todo eso es por codicia. Porque los que hacen esto lo hacen buscando es... Hasta pelear yo he visto. Sí, eso lo hacen es por... Protestantes, que no sé qué, que... Pero nadie lo hace con amor. ¿Quién pelea con amor? Nadie. El amor no se presta para pelear. Donde hay una contienda, donde hay un debate, donde hay una crítica, donde hay una murmuración, nunca usted va a ver el amor ahí, Miguel. Eso lo hacen sin amor, con un propósito: mostrar su poder económico. La Iglesia Católica Apostólica Romana tiene 500 millones de seguidores y aparte de eso tienen el Estado Vaticano y tienen al Papa y tienen una economía mundial solvente, Miguel. Están vinculados a la Cruz Roja Internacional, pueden ir a Indonesia, a África, pueden ir a Chile, pueden ir a Perú, pueden ir, el Papa puede ir donde sea y puede solicitar la ayuda económica del país que sea. De hecho, a él le dan ayudas gratis. La Iglesia Católica Apostólica Romana no cuenta con una alcancía de marranito, de esas que tienen moneditas. La Iglesia Católica Apostólica Romana mueve una cantidad de euros y de libras esterlinas considerables, hermano, con lo que pudieran ayudar a Somalia y a Haití, a países realmente que necesitan agua. Hay partes donde no hay agua potable porque no llueve por juicios de Dios debido a su impiedad y a su iniquidad. Y la Iglesia Católica podía fácilmente suplir la necesidad, Miguel, de medio país. Pero ellos en este momento están buscando a ver cómo exterminan al cristianismo, para mostrar que es una sola la religión. La Iglesia Católica, con 500 millones de personas, quiere exterminar al cristianismo de cualquier manera, con ofensas, con críticas, diciendo que son unos ignorantes en la teología y que no saben nada, que lo primero fue el apóstol Pedro, que ellos conocen las interpretaciones de las cartas apostólicas y que ellos son los dueños de los siete sacramentos, que ellos son los únicos que pueden ejercer la Santa Cena, el bautizo, el perdón de las oraciones de traslado, que es del purgatorio al cielo. Ellos quieren exterminar a los cristianos. Los cristianos, de otra manera, tienen dos peleas, porque están peleando entre ellos mismos, entre unicistas y trinitarios, que el doctor, que Casluna es trinitario y que es un trino. Este que es un Jesús solo, entonces entre los cristianos está ese problema, pero aparte de eso, no contaban con su astucia. 400 millones de musulmanes y 300 millones de India, aparte de los del Tíbet y los del Himalaya, los que siguen al Dalai Lama, aparte de eso, congregaciones ortodoxas que hay por fuera, árabes, los judíos de Medio Oriente, es decir, esto está revuelto, Miguel, de un ecumenismo de credos y de religiones así. ¿Y usted cree que pararse frente a 300 o 400 millones de musulmanes diciendo que usted es un católico o que está el Papa
Okay. No, aquí el reino de los cielos no consiste sino en palabras. Y para acabar de ajustar, vean, nos acercamos dos. Que no somos buñuelitos, que no somos por ahí como nos dicen. Pero aquí tenemos. Y si se presentan, ya llegamos a los musulmanes. Llegamos a los musulmanes de Marruecos, nos hablan. Es decir, ahora lo que hay es que mostrar al público, porque hay una demanda de público, Miguel, cosa seria. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la iglesia? ¿Quién tiene la verdad? Y están así, a la expectativa. Vamos a ver si el teólogo se resbala. Vamos a ver si el Papa, es decir, al que les muestre el más mínimo error, de una vez lo tiran al paredón. Y yo no voy a hacer ese. Véanme, así me toque con la cabeza agachada, como sea, explicar. Yo voy a explicar la Biblia, hermano. Pero la gente dice que usted explica siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Todo el año se la ha pasado explicando lo mismo. ¿Qué tan cierto es eso lo que dice la gente en las redes sociales? Bueno, expliquemos entonces algo nuevo hoy. Algo nuevo hoy es que sí se ha cumplido lo que yo he dicho. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, y vea. Ahora que estamos en vivo, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Sí, no? Sí, yo conocí unas personas que dicen que son misioneros, van de país en país, de ciudad en ciudad. ¿Cuál es la misión de ellos? ¿Qué cree usted como teólogo? Siempre he querido saber eso. Hablemos de las misiones. Ustedes dicen que yo no hablo nada bueno, listo. Yo he visto grupos de misioneros que van de ciudad en ciudad. Pues como ustedes dicen que yo no hablo nada nuevo, pues entonces vamos a Hechos 13. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Entonces aquí dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Miguel, un misionero es como, por ejemplo, usted y yo estamos aquí. Si cogemos hacia allí, los dos pueblos más cercanos son Barbosa y Girardota. Entonces Miguel y yo decidimos aquí irnos como misioneros a Barbosa y a Girardota. Pero ¿qué misión vamos a desarrollar? Sencillo, vamos a ir a hacer un culto allá y vamos a decir allá en ese culto que para todos los que estén trabajados y cargados, Dios les ofrece el descanso. Los misioneros, Miguel, no van buscando la sanidad y la salud de las personas. Van buscándola, a explicar una cosa. En las iglesias se llama el misionero y se le dice: usted va para tal país, pero él va pensando en que la economía de él creció, cambió. ¿Por qué? Porque cuando ya no es un pastor de aquí, de una iglesia pequeña, sino que va a ser un misionero, pues va a tener más sustento económico. Aparte de eso, todo lo que él gane allá va miti-miti con la obra de acá, porque él es el misionero allá y puede tomar decisiones. En este momento son pocos las personas que salen realmente a buscar al prójimo. ¿Usted cree, Miguel, que todas las congregaciones están buscando al prójimo para ayudarlo en lo emocional y en lo espiritual? Nadie se está preocupando por nadie. Lo único que buscan es tener una estabilidad social, económica bien solvente para poder pararse en la raya en cualquier estamento. Después de que yo tenga la cuenta corriente, tenga plata y tenga como maquiavelizar al que sea, yo lo hago porque yo tengo los medios. Pero realmente si hay un interesado en el crecimiento, y va a ser el Espíritu Santo. Amén. Preguntica para usted: ¿quiénes son los 24 ancianos del Apocalipsis? Son 12 tribus de Israel y 12 apóstoles del Cordero. El número 24 para la perfección no está en ningún otro lado. Son 12 apóstoles y 12 tribus de Israel.